Estamos ya de vuelta después de esta breve pausa con el siguiente partido que tenemos por delante. Pushing contra Amelia. Esto podría ser un partidazo en el caso de que Amelia jugase con los integrantes a máximo full HD 1080, no fake y cuchillo a 1000 grados. Pero no es el caso, Uri. No, el equipo de Amelia que uno va a jugar con el equipo titular, pero va a jugar con dos jugadores que nos sorprendieron muchísimo. La semana pasada dieron un altísimo nivel y hoy les han dado la oportunidad de disputar un partido importantísimo para ellos en este segundo split contra el equipo de Pushing Gaming, que viene con la moral por las nubes. Y es un partido, como tú bien estabas comentando, importante, porque es muy probable que sea un partido directo en el caso de que quieras quedar por encima de la tabla de cuartos. Sabes que si pierdes contra el conjunto de Pushing, al menos una de las posiciones del top 3 es muy probable que no las puedas disputar, porque al final es uno de los equipos que optan a quedar en la tabla superior. Y ya lo estamos viendo, ¿no? El nivel que va trayendo. Pero igualmente, vamos a hablar bien de este partido, Uri, porque primero de todo tenemos que hablar de uno de los jugadores más atacados del conjunto de Pushing. Y yo creo que es de los que más ha estado sufriendo en todo lo que viene a ser desde que empezó con el Pushing, incluso cuando estuvo en Amelia en el split pasado, Uri. ¿Sabes de quién estoy hablando, ¿no? Exacto. Estamos hablando del señor Alfon, o el Capitán América, como le gusta llamarle a Craniel. Aquí le tenemos en la pantallita de atrás, espectacular imagen de Alfon, un jugador muy atacado, menospreciado, que parece que está él contra el mundo y que reparte para todo el mundo. De hecho, vamos a ver alguna de las declaraciones que nos decía el señor Alfon. A ver, objetivo en torno a equipo para mí es ganar la Master Division. Sin ninguna duda, creo que podemos hacerlo y si trabajamos bien, creo que lo vamos a conseguir. Y a nivel personal, más o menos lo que te he dicho antes, ¿no? Que quiero demostrar a mí mismo, pues que, bueno, caer un poco las boquitas, ¿no?, de la gente que dicen que no tengo manos, tal, que soy el peor del equipo. Entonces, quiero demostrar, ¿no?, que valgo para estar aquí y que caer un poquito la boca, ¿no?, a la gente que habla. La gente que habla, que te pone en tweets, ¿no? Sí, bueno, hay gente, ¿no?, que habla, tiene mucha envidia o, no sé, no se han podido llevar a lo mejor a algún jugador de mi equipo y como que les da rabia, ¿no? Entonces, pues bueno, ciertos tweets no estoy muy de acuerdo. ¿Tweets de quién? De Puni, Be Cool, no sé, es como que son un poco oportunistas, ¿no? Y a la mínima que pasa algo, pues están ahí para meter un poquito de mierda y estoy un poco cansado, la verdad. Quiero ganar, es que quiero levantar el título, quiero ganar este segundo split, quiero ir a las finales, dar un buen papel, quiero ganar la Master Division. ¿Quieres callar bocas? Quiero callar muchas bocas, tengo muchas ganas. Le escuchábamos a Alfon, que sobre todo tenía palabras para Puni y Be Cool. Que hoy uno de ellos. Sí, hoy no van a ser su rival. Pero sí que es verdad que Alfon está siendo una pieza fundamental en lo que está siendo el transcurso de Pushing en las últimas semanas, en el buen hacer del equipo. Siempre estamos destacando, ¿no?, a Rencor, a Torres sobre todo, son los dos que más destacan a nivel de Slayo, a nivel de kills. Pero Alfon está siendo un protagonista en la sombra, sobre todo en el equipo de Pushing. Bueno, incluso ha tenido partidos donde ha sido el que más destacaba y ha sido clave también para llegar a donde han llegado y donde está. Yo creo que también se merece un poco esa capitanería, ¿no? Como estamos viendo de Capitán América, esa un poco la bandera, jugador de bandera, donde es verdad que es posible que no sea el mejor jugador del conjunto de Pushing si miramos números, pero dudo bastante que podamos mirar a nivel de si es el peor o el mejor como tal, porque al final Alfon tiene también un papel muy clave en este equipo y lo está llevando. Y al final, lo vuelvo a decir, Pushing no está contando con un jugador menos. Son cuatro jugadores y los cuatro se están dando la talla. Y además, Alfon, que in-game tiene una de las cosas más difíciles de tener en un jugador, que es una inteligencia in-game de saber en todo momento en la importancia de cada rotación, de cada kill, de la posición en concreto. Y eso es muy difícil de encontrar en Call of Duty. Esto es lo que pertenece a Pushing Gaming. Pero es que delante viene Amelia Strays con una nueva manada de lobos después de que en el primer split la manada inicial no terminara de funcionar, al menos con lo esperado, de la que formaban parte precisamente Z
Zappi y Alfon, hoy en el equipo rival. Correcto. Pero la nueva manada de Amelia, que promete, al menos con lo que vimos en el Dream Tournament, con la presencia de Felexi y de Sisma hoy en el equipo titular. Los nuevos lobos que se incorporan, y como tú decías, es que aullaron muy bien la semana pasada, fueron muy claves en los partidos, incluso fueron incluso más importantes e impactantes en según qué modos que Wartex, que era el jugador que estuvo con ellos durante todo lo que viene a ser el Dream Tournament, y ahora les toca brillar. Creo que se merecen también este hueco entre los lobos, creo que han demostrado suficientemente nivel para entrar y encarar a equipos de Masters Division, pero llegan en un momento muy crucial, porque se enfrentan a un equipo que ya enfrentaron en el Dream Tournament, que fue uno de los equipos, bueno, fue el equipo creo que lo eliminó, Pushing a Amelia, fue el equipo con el que se cruzaron. No, porque Pushing perdió contra Mavericks. Es verdad, fue contra Mavericks, fue cierto, Amelia que fue por otro bracket, pero aún así se tiene que enfrentar a uno de los titanes, a un equipo que tiene por delante, y estos nuevos lobos, sobre todo, tanto Felexi, que es uno de los jugadores clave, que ya me gustó muchísimo, como su compañero que era Sisma, perdón, pues tienen que darle. Es verdad que no va a estar quien hizo esa jugada de 1-7, que 1-7 es de locura, pero creo que estos dos jugadores acabaron siendo los más destacables. Y a su lado estará Piero. Piero y Blade, que repiten de la primera jornada. Correcto. Pero sobre todo destacar la presencia de Piero, otro jugador que por su cuenta, con otro equipo, consiguió la clasificación a la Challenger Elite, va a ser rival directo de nuestros chicos de Pushing, también de los chicos de Mavericks. Es un día para medirse, ¿eh? Va a ser una prueba para medirse cada uno de los equipos, sobre todo para medir cómo van a estar el equipo de Pushing contra Piero Cod en el caso en el que se crucen, en el momento en el que se crucen en la Challenger Elite. Les toca medirse un poco para ver cómo van a jugar, sobre todo, y qué tienen delante, cuál es el rival. Evidentemente no es lo mismo jugarlo con el roster entero, pero a Pushing le tiene que pasar lo mismo que al conjunto de Mavericks, porque no se han presentado los Pixie Bands, los mapas que finalmente, a lo mejor, se han confiado, y Amelia, pueden tener ventaja, pero estos son los mapas que van a tener en el partido del día de hoy, y no se pueden relajar, no se pueden tranquilizar, porque están ante un equipo y están en una Masters Division donde, aparte de que tienen otro rival directo en Elite, que es en el caso de Mavericks, hay otros equipos fuertes que pueden dar la sorpresa, como es el caso, en este caso, de Amelia o Clash. Exacto, y los mapas que vamos a tener en el partido pues van a ser Punto Caliente en Apocalipse, para empezar, Buscar y Destruir en Checkmate, mapa que anticipo o preveo que va a ser larguito, Control en Raid como tercero, en caso de ser necesario, volveríamos a ir a Checkmate para el Punto Caliente, y todavía más, si fuera necesario, el quinto mapa sería Buscar y Destruir en Moscú. Empezando por el Punto Caliente en Apocalipse Dawn, tengo dudas de cómo vaya a jugar el equipo de Amelia Strays. Han incorporado a Sisma y a Felexi, Felexi SMG, Sisma AR, Piero AR, Blade SMG. Es un mapa de muy cortas distancias, de mucha agresividad, de 3 SMGs, efectivamente. En Pushing ya sabemos que tanto Rencor como Torres, los dos, te pueden ir con la SMG como quien va con... Es más, este fin de semana hemos visto jugar a ellos dos con las largas en algún mapa entero. Así que no me parecería extraño lo que tú decías, pero es verdad. Yo creo que a lo mejor quien se tiene que adaptar más es el nuevo, en este caso, a no ser que por Piero, en este caso, haya probado y haya jugado como flex en el equipo, en el nuevo equipo, que esté también testeando jugar con la AK-74U y le sirva también para poder adaptarse un poco más al equipo. Por skill sería Piero en este caso, sí. Pero si no, al nuevo siempre le toca adaptarse un poco más. Vamos a ver las predicciones para este partido, porque creo que después de este fin de semana pues ha sido poco la sorpresa. Exacto, la predicción era clara, era obvia, todo el mundo con Pushing, que además, lo último que vimos de ellos en la Masters Division, bueno, en NGL, en el Dream Tournament, fue una derrota, precisamente contra Mavericks, que va a querer recuperar las buenas sensaciones que nos dejó en la primera jornada, y sabe que hoy tiene un rival que puede ser duro de pelar de cara a esas posiciones de arriba. Hoy es un partido clave para ambos equipos. Es un partido que a priori la gente diría, no, claro para Pushing. Yo no lo veo para nada claro para Pushing, porque es del típico rival que sabes que tiene nivel y que un mapa se te puede torcer fácilmente. Y si se te tuercen dos, que es el Beide o un Hardpoint o cualquiera, y te vas al último, cuidado, porque ahí tiendes de un hilo. Vosotros que podéis comenzar a votar, exclamación PSH en el chat para Pushing, exclamación AML para Amelia. Ya sabéis, queremos saber con quién vais en este partido, los italianos o los españoles. En este caso sería un partido Italia contra España. El host, que a priori influye, pero no influye tanto como me pensaba, Auri, ¿eh? No. Porque estoy viendo
tanto a los portugueses como a los italianos. Y en el Dream Tournament lo vimos. Tampoco... Mira que en el Dream Tournament al principio pues tuvimos algún problema que otro con el host, pero por lo general no está influyendo para nada, Amelia. No, no, a ver, están jugando todos a un nivel altísimo. O sea, a mí me sorprendió ver a Vortex, sobre todo la semana pasada, jugar como estaba jugando, como si, como quien juega con el router enchufado a la Play, sí, directamente. Sí, sí. Por no hablar de Shari, con la jugada que hemos destacado mil veces, ya no solo desde NGL, sino desde el Twitter también de Amelia, que también pusieron. Hombre, es el que es una jugada de la jugada. Creo que no ha habido. ¿Ha habido alguna jugada así en CDL? Que digamos 1-7. No. Es que me parece la mejor jugada del año. Ha habido jugadas espectaculares, pero como equipo, sobre todo. Jugadas en el que el equipo consigue remontar un mapa que parece perdido y tal. Pero jugadas de clutch de 1-5, 1-6, no. Bueno, nos vamos a ver este partido. Estamos viendo ya las cámaras. Así les ponemos cara, sobre todo a los italianos. A Pushing, que ya los tenemos un poco más reconocido. Torres, que de repente se ha convertido en Iniesta. Es la Gusilus, ahora no. Ahora ya le estamos viendo la cara. Estaba brillando muchísimo. Pero sobre todo el conjunto de Amelia Strays, que si te fijas, Félixi va a jugar a PC. Se ha ido, ha vuelto. Juega a PC, Sí, sí, juega con teclado y con ratón. Y con teclado y ratón, chicos. Nueva incorporación en el meta, teclado y ratón. Que, por cierto, este fin de semana, el sábado, hubo polémica en torno a Torres, sobre todo. Bueno, en el partido de clasificación a Challenger Elite, el equipo rival, que era el de Dave, el de Wailers y tal, después de perder dos mapas seguidos, en los que les dejaron a una ronda en BD 6-1 y en el control fue un 3-0, y Torres iba desnudo por el mapa, pues esos jugadores se acusaron directamente está a Torres feo, ¿eh? De llevar chetos. Obviamente está feo. Está claro que eso lo hicieron por impotencia de verse totalmente, bueno, fuera de partido. Cuidado, porque Leuti también puso un tuit achacando un poco contra el conjunto español, ¿eh? Dijo que si no hacían el método Leuti en este caso para... Pero es que sí que lo decían. Pero es que sí lo hicieron en principio, ¿no? Claro, claro. Decía, si están siguiendo el método, ¿por qué decís que están usando chetos? Que no tenía ningún tipo de sentido lo que hicieron, y era simplemente por impotencia de verse tan superados fue una borrada. Equipo, y sobre todo por Torres, que en ese partido iba volando. O sea, no perdía un chal. O sea, no, era no, un no. 2-1 y le daba igual, sin cobertura. Se notaba que era el partido decisivo para sí. entrar, porque Pushing, recordemos que estuvo a las puertas por la winner bracket, cayó finalmente contra el equipo de Keith, además, si no me equivoco. ¿Quién se cruzó con Mavericks? Hubo Mavericks, un equipo que Mavericks, se cruzó con Keith. Mavericks, que y le ganó. Perfectamente. Y fue el partido de clasificación de Mavericks. Ahí está. Cierto es. Fueron ellos quien les ganaron, pero igualmente también se llevó a clasificar. Nos vamos directamente para la Apocalypse. Pushing y Amelia Strays, que la pelea va a ser por la zona central y sobre todo de cara a la siguiente rotación. Es el conjunto de Pushing quien se tiene que aguantar en el respawn. Y el conjunto de Amelia, que le tiene que dar la vuelta, empieza muy agresivo. Rencor con 4 kills. Y el respawn del siguiente, que favorece también a los intereses de Pushing. Bueno, aquí la hora por parte de Torres sobre el jugador que estaba aguantando en pollos. Blade, que acaba con la vida del SMG de Pushing, de Alphon en este caso. Llegaba Zappi para tradear a su compañero. Podría ser incluso la doble para el valenciano, para el jugador de la comunidad valenciana. Ahí está, la acaba confirmando con la Diamati. Felexi, que se está colando y consigue la kill sobre el señor Zappi. Podría ser la doble para el italiano. Está muy tocado, se va a tener que echar para atrás. Se activa el segundo punto caliente, Pushing sumando y ampliando la ventaja en el marcador. Alphon aguantando desde la zona de la roca. El Capitán América, Rencor, que sigue manteniéndose con estas 4 kills, que quiere saber tumpir un poco el KDA y aguantando también el respawn. Tiene que salir corriendo, lo dejan bastante tocado. Felexi, que acaba con la vida de Zappi. Y Rencor, que va a salir vivo, no sé ni cómo, de los jugadores que le están persiguiendo. Va a recuperar toda la vida, pero son dos jugadores por delante, esperando en la zona de ventana. Sabe que Alphon tiene que venir para el apoyo sí o sí. El respawn, que podría cambiar en cualquier momento. Se va a llevar directamente la kill Alphon. Zappi, que acaba con la vida de Blade. Está buscando Rencor a otro de los jugadores. Finalmente Sisma, quien acaba con su vida. El nuevo integrante de Amelia. El respawn que no va a poder cambiar, porque era Alphon quien acababa con la vida de Sisma. Se hace fuerte Pushing. Un punto que ha sumado solo Amelia. Y ya sabemos que en Ruinas, si haces bien el push, le puedes cambiar, pero si no, si fallas ese push, es prácticamente imposible, porque el mapa es tan pequeño que el respawn es el respawn es muy lejano. Efectivamente, va a sumar la totalidad del segundo punto caliente Pushing, 82-1, y ahora empieza a sumar otra vez el equipo de Amelia, que necesita este punto caliente como el aire que respira. Doble para ellos, pero ya llega la oleada de Pushing, ya lleva la Blue Wave, lleva el Tsunami, otra kill para Alphon, que consigue hacer el retake. Zappi con la kill, Alphon, triple para Pushing. Solo Felexi para evitar
que Pushing sume más segundos. Acaba con la vía de Alphon, pero no evita que siga sumando Felixi. La Blue Wave. Doble para Felixi, muy tocado. Se tiene que resguardar, esperar a que lleguen sus compañeros. 12-85 en el marcador. Felixi, que estaba haciendo una jugada perfecta, incluso podría acabar con la de Rencor. Lo va a conseguir. Cuidado con Felixi, que lleva racha de 4. Va a poder frenarle finalmente a Alphon, que está haciendo un mapazo también. Y vamos a escuchar al conjunto italiano cómo se comunica, Nuri. Morto, mamma mia, questo. Un'altra nuova, un'altra nuova. Arrivo. Ittatissimo, Forse è stato L, rimango qua. Bravo. Mi spero. Sono andato male io, Non lo trovi, non ancora qua da qualche parte. Saranno poli. Ho poli. One shot in hill. Una mid, un cut. Rank. One shot Torres back. E forse di fianco a piano. La prima Martin hill. C'è un altro back. Duelle. Alpha one shot. Lag. Ancora poli, Rancor. Vengo ancora mid. Ok, arrivo. Morto Rancor. Skill. Flush. Mi ha dato poli, Poli, fuori, Red poli. Alphon. 125-16, paliza la que le está endosando Pushing Gaming Amelia en el primer mapa, sigue ampliando la ventaja en el marcador y destacamos a Zappi y Alphon sobre todo. Butón. Por lo general, los dos jugadores que siempre decimos que no destacan, bueno, pues mira Alphon, una doble que se acaba de llevar Zappi, que va 14-8, cómo están jugando los dos jugadores del conjunto de Pushing, y es que están marcando el tiempo de la partida. Torres jugando con la AR. Que creo que Zappi está jugando con la corta. Es Torres quien está jugando con la R. El AR está siendo Torres. Se van intercambiando con Rencor. Son los dos que están acostumbrando a jugar con la Krieg en este nuevo push. Bueno, al final y Alphon son los SMGs del equipo. Es el arma más fuerte, lo has dicho tú, sí. Uri. Entonces supongo que se lo quieren también darle preferencias a los jugadores más fuertes del equipo. Pues será eso, 17-164, Lo que no hay duda es que Pushing está pasando por encima de Amelia Strays, la nueva manada que no tiene las garras afiladas, de momento parece que no tiene ni uñas, para intentar arañar un poquito a la Blue Wave, a Pushing Gaming, 26-167. Play que se adentraba, consigue la doble, va a poder sumar los últimos, la racha de 5 que es perfecta, y vamos a escuchar al conjunto de Pushing, que con esta ventaja supongo que la comunicación será bastante calmada. Uno larga y otro un punto. Punto y larga. Abajo de pollos. Abajo de pollos. Está one shot. Buena. Muerto el de pollos. Aguanta. Sí, pues, te mido pollos. Me mete al fondo. Me abro velas yo. No más aquí, close. Tengo una aquí, close. Tengo piña libros. Está arriba. Tocado. Tengo velas. Arriba, el Piero, un tiro. Una arriba de roto, Hago chal. No, me mata. Libros. Me meto los puntos. Me meto yo. Uy, qué lagazo. Madre mía. He nacido limito yo. Un tiro largo. Arriba, roto. Tiro largo, arriba ese tío. Arriba, libros, otro, muerto. Arriba, ¿Sato? Roto, otro. No, de cara, tú, no lo he visto. Abajo, libros, te va por medio ya. Un tiro, Blade. Te tengo roto, roto, muerto el Piero. Guarda derecha, rápido. En el camión, Flexi, un tiro. Flexi, un tiro absoluto, mátamelo, Zappi. Está ahí en el camión. Bien, tiro, Nacen mal, han nacido mal algunos en Useless. Tiro fondo, en plano le veo. Vente conmigo, Alphon. Voy ya. Me matan. Ya. Está aquí, Alphon muerto. Juega vida. Vale, méteme. La paliza que se está llevando el conjunto de Amelia. Estos cuatro lobos que intentan aullar un poco más. Pero esto podría acabarse en este hardpoint. La triple que se lleva. ¿Quién es? Zappi y Rencor. Vaya mapazo de Zappi, 21-10 para el jugador del conjunto de Pushing. Y ojo, porque como mantengan el punto, podrían cerrarlo aquí. Tiene que adentrarse todo el conjunto de Amelia. Piero que acaba con la vida de Alphon. Felixi, que igualmente va a ser tradeado a manos de Torres. Que fíjate dónde se encuentra, en el spot más guarro de este mapa. Aguantando todo lo que puede ser el hardpoint. Pero va a durar poco. Va a tener que cerrar el siguiente. Va a tener que cerrar en el siguiente el equipo de Pushing Gaming, que se ha quedado a 29 puntos exactos. 221-57 ahora mismo. Amelia, que está intentando rascar unos puntitos en el hardpoint de las ruinas, vendiendo la rotación al hardpoint de los barriles. Y va a ser un único push el que va a poder tener el conjunto italiano. Los primeros rifleos que eran en la parte de la pasarela. Felixi, que acaba con la vía de Zappi. Rencor pusheado. Consigue coger la espalda de Blade. Le acaba eliminando. Puede ser la doble y lo es. Doble para Rencor. Otra para Alphon.
consigue el full team. El equipo de Pushing, otra para Zappi, se pushea Rencor para intentar conseguir algunas kills en el respawn. Localiza al primero, lo elimina. Al segundo, tocadísimo, 238-69. El equipo de Amelia, la desesperada. 2.42, tienen que entrar evidentemente a la desesperada, como bien estabas comentando, Torres, que acaba con la vida de Sisma, viene también para el apoyo, va a acabar Blade con la vida de uno de los jugadores y cuidado, porque Amelia se mantiene con vida, pero va a ser imposible, porque llega Rencor para cerrar esto. 72-50 Uri, paliza por parte de Pushing, Amelia que sabe que tiene un partido muy complicado por delante. Lo sabían y se lo han encontrado a la primera, ¿eh? Decíamos que teníamos dudas con la elección del primer mapa, que con el meta de, bueno, que tal y como está diseñado el mapa, es un mapa para jugar con una R como mucho y el resto con SMGs agresivos, y se ha notado. Torres como R jugando muy bien y los otros tres jugadores con el SMG, con la AK-74U, que han ido volando, pusheando constantemente, siendo muy agresivos y consiguiendo esa ventaja que al final le ha dado el primer mapa a Pushing Gaming. Mapa que no ha tenido rival, ha sido sin contestación, sin oposición, 1-0 que sube el marcador. Ahí está, 1-0 para el conjunto de Pushing, 70-250, ¿eh? Es que es una diferencia grande. Recordemos que el mapa había empezado con un 1-70, donde han conseguido maquillarlo un poco, pero es que a partir de ahí iban sumando 20 puntos a un equipo, 50 al otro, y menos, 10 puntos y 50, y se ha notado mucho la diferencia. Nos vamos a ir a ese BD que tú decías que a priori puede ser muy largo, ese checkmate. Por lo general es el mapa de BD que más largo se suele hacer, porque entre que plantan el explosivo, tienen muchas facilidades de rotar, el mapa es muy amplio como tal, y las kills, pues a no ser que veas una agresiva al principio, no llegan hasta pasados 20-30 segundos, pues por lo general es el mapa más largo. Pero también te digo, si van con esta actitud del conjunto de Pushing, podría cerrarse antes de lo que creemos. De hecho, yo creo que con la entrada de standoff, yo creo que el mapa que va a salir de Buscar y Destruir va a ser el propio Checkmate. Yo creo que me parece correcto, Buscar y Destruir va a ser el mapa que se va a dejar de ver. Me parece correcto. No veo a Miami saliendo de la rotación, no veo a Riot saliendo de la rotación. Es que Miami no le queda otra. Y Checkmate tiene los otros dos modos también disponibles. Sí. Yo creo que para darle variedad, Checkmate sería el mapa que quitaría. Exacto. Y Express, después de la incorporación, yo tampoco lo quitaría. ¿Y qué quitarías de Punto Caliente? ¿De Punto Caliente? ¿Qué quitaría? Pues mis dudas... Garrison. Exacto. Es que es el único mapa que llego a pensar que se me salga. Quitaría antes Garrison Control, fíjate lo que te digo. Pero es que le han hecho cambios. Bueno, a Crossroad también le hicieron cambios y se fue... No, pero Garrison Control yo creo que ahora es un mapa... Sí, por el tema de las escaleras, es más divertido. Exacto, yo creo que ahora Garrison Control es un mapa mejor para jugarlo y para verlo. Garrison Punto Caliente... Me cuesta. A mí me gusta. A ver, el último hardpoint, no. Es decir, creo que el cuarto, la rotación del cuarto al quinto, creo que el quinto está muy overrated, como puedas cerrar a la gente en el respawn. Exacto. Y es que no salen. Creo que es el peor punto, porque luego la rotación del primero, segundo y tercero me encantan. Creo que son tres rotaciones muy buenas. Ahora bien, del tercero al cuarto están muy juntos, el respawn suele ser favorable si vienes del mismo lado. Ya no es del cuarto al quinto, es decir, la rotación es del cuarto al quinto, ganar la zona central para forzar el respawn en la zona de correcto. Tanques. Y si mantienes ese respawn para el primer hardpoint, es que, ya te sirve. Es que son prácticamente 120 puntos que puedes sumar. Sí, que sí, es una rotación. Es una locura. De dos puntos, incluso casi de tres, porque vienes empalmando del anterior hardpoint. Así que puede ser un mapa fácil de quitar, pero tengo que decir que me gusta bastante, sobre todo el segundo hardpoint y el tercero en la zona de antena. Y el que está en la zona de eléctrico, me gusta mucho cómo están colocados, cómo son las rotaciones. Pero bueno, Garrison también ha tenido muchos momentos de gloria. Sí, a ver, yo el que seguro que no quitaría de Punto Caliente, Apocalipse no lo quitaría. No, Moscú me gusta tampoco. Mucho. Son los dos mapas. Moscú, ojo, también podría ser el que entrara a la lista. No creo que. Es que es un mapa muy grande también. Pero yo creo que no lo quitarían. Los cuatro hardpoints como tal están bien posicionados. Crossroad creo que se mantendría. Checkmate se mantiene, sí. Creo que Checkmate se mantendría, tanto ahí como en Control, creo que no hay duda. Si es que Garrison es el que más papeletas tiene. En B&D yo creo que el que tiene papeletas es Checkmate. Sí. Porque la bomba más asequible para atacar es la del avión. Es el 95% exacto. En esa bomba, ¿eh? Exacto. 95%. Es un poco como el estilo Garrison, ¿no? Garrison también era un mapa muy monótono en el buscar y destruir, muy largo, con rondas muy pasivas. Y yo bueno, creo tengo que decir que a Garrison también se le quitó cuando los humos y los snipers, sobre todo en el momento que quitaron los humos, yo creo que Garrison murió. Sí, pero en el momento en el que se dijo, metemos a Express ya, lo metemos. Bueno. No hubo dudas en el mapa que se tenía que ir. No hubo dudas. Yo creo que en este caso tampoco las va a haber. Stand of Busca y Destruir yo creo que va a entrar
y el sacrificado en este caso va a ser Checkmate. Qué bien están haciendo este año con este Call of Duty el meter mapas antiguos. Exacto. ¿Eh? Y lo bueno es que mapa en el que solo se vean los tres modos, solo sería Raid. Que es ese mapa que se sigue viendo y tampoco abusan tanto como pensábamos. Pensábamos que Raid aparecería siempre, pero no. No ha sido. Este año, a diferencia del anterior, hay mucha más variedad de mapas. Sí. Se me está haciendo mucho menos pesado este Checkmate, por ejemplo, que lo hemos visto mucho. Es verdad que hubo un momento en el primer split que era Garrison, Checkmate, Garrison, que se hizo muy bien. Pero ahora vemos rotación de todos los mapas y la verdad es que ha habido mucho cambio y esto significa que el juego lo están cuidando un poco. Uno para uno que han caído, Uri, 3-3 en vidas, atacando el conjunto Kiev, el conjunto de Pushy. Y la kill de Zappi que le da la ventaja numérica nuevamente a su equipo, 2-3, va a asomar Blade, consigue la kill sobre el jugador de Pushing, sobre Zappi, bueno, para Felix, volver a poner las tablas, el 2-2, no puede Torres con Felix y no se le esperaba en el despacho, se queda solo Rencor, 1-2. Está atacando el conjunto de Pushing, así que tiene que ir con calma Rencor, que va con la R, cuidado porque no la ha llegado a ver, finalmente sí, se da media vuelta, acaba con la vida de Blade, la había escuchado, visto, la información es buena, acaba de localizar el último jugador, es un 1-1 y cuidado, porque es un Rencor contra Felix, sí, sabemos que Rencor es muy inteligente, 20 segundos, espera que pueda venir otra vez para el apoyo, pero va por debajo, muy inteligente ahora mismo el jugador, pero va a ser más inteligente Rencor en este caso, que le ha spoteado, lo deja tocado y esto es suficiente tiempo a Uri para que pueda plantar el explosivo. Va a plantar el explosivo y va a ser el postplan 1-1. Felixi que va a volver a asomar. Rencor con la cobertura, pero Felixi que se lleva el duelo. Va a poder defusar el explosivo el jugador de Amelia Strays. Es el equipo de los Lobos quien golpea primero en el B y D. 1-0 ganando una ronda defensiva que se les ha complicado muchísimo. Yo creo que Rencor ahí ha cometido el error de quedarse en la en el explosivo, porque era o sorprender o ser sorprendido. Y ha tenido un timing, creo que de agacharse en un momento que haya perdido toda la visión. Es que, claro, cuando ha disparado a Felixi, Felixi se ha escondido y... Y Rencor, en el momento en el que ha plantado... Ha perdido la información. Ha perdido la información de por dónde le podía ir. Yo creo que la situación de Rencor era buena porque en el caso de que le saltara por el ala, lo hubiese escuchado. Entonces yo creo que lo había jugado bien Rencor. Simplemente yo me hubiese guardado más en la mesa. Simplemente Felixi le ha volado la cabeza. Yo me hubiese puesto donde está Zappi. Pues la segunda ronda que ya está en marcha. Ya está en disposición de ver los primeros rifleos. Felixi que localiza el culete de Rencor, le intentaba impactar alguna bala, pero no lo ha conseguido en la primera kill que es para Blade. Tradea rápidamente Zappi, la ventaja numérica que sigue siendo para el conjunto de Amelia Strays. De hecho, se queda solo Torres, 1-3 por delante. Localiza el primero, no lo puede eliminar, les deja a los dos muy tocados, le asoman el de en fila. Acaba con la vida de Felixi, pero llegaba a la por detrás en el tradeo, diría que Nasisma. Y la ronda que es para Amelia Strays. Llega a hacerse esa doble, podría haberse complicado mucho la ronda, porque los tenía en fila. Si hubiese adentrado en el punto, y bueno, aquí Piero explotada Rencor, explotada y explicada. Dos rondas para el conjunto de Amelia. Cuidado con el B y D de Amelia, que de momento me está gustando cómo lo está planteando. Y parecen jugadores que entienden lo que tienen que hacer. Juegan con cabeza, juegan con calma. Felix en la primera ronda, no nos vamos a ir mucho más lejos. Ha jugado perfectamente. Y ahora ha sido todo el equipo en general que ha ido limpiando perfectamente. Pushing, les toca atacar, necesitan romper este mapa. Y empiezan con el handicap de que empiezan perdiendo la primera ronda defensiva, es decir, que tienen un break en contra. 0-2 por delante Amelia. Qué bien, Rencor acabando con la vía de Blade, que se ha expuesto de más. Ventaja numérica para Pushing Gaming. 4-3, 1 minuto y 10 segundos por delante. Alfon que sigue aguantando desde el despacho, no ha localizado al jugador italiano, a Piero, que está aguantando detrás en el ala. Se mantiene el 4-3 y queda un minuto y medio. Estamos viendo a Alfon moverse por la zona del avión. Piero que acaba con la vida de Rencor. Zappi que también ha caído. Son dos jugadores menos. Es un 2-3 para el conjunto de Amelia favorable. Tienen que plantar el explosivo y no solo eso, sino también tienen que limpiar al menos a alguno de los jugadores. Piero que está en una posición también clave. Está jugando perfectamente. 5-1 en el marcador. Para uno de los jugadores, recordemos que también va a formar parte de esa élite. Moviéndose en la zona del avión, Torres que consigue la kill encima de Piero, pero va a ser tradeado a manos de Félix y se queda solo uno. Se queda solo Alfon y tiene que hacer esto sí o sí ahora. Con calma y paciencia, Alfon que tiene que moverse con 20 segundos delante. Reconoce dónde se encuentra Sisma, la acaban de spotear. Retrocede, quiere buscar el tradeo. No sé si le ha llegado a ver el pie. Tiene que plantarse, da media vuelta, la Diamatic era buena. Va a ser ronda para Amelia, 3-0 en el marcador.
Ronda defensiva nuevamente que suma a Amelia Strays, pushing que se ve 3-0 por detrás en el marcador. Y esta kill de Piero ha sido buenísima, además confirmando la doble zapi que no se esperaba esta jugada por parte del jugador de Amelia Strays. 3-0 para los lobos, 3-0 para el equipo italiano. Les están hundiendo el pecho, que sí, ahora ha encajado una paliza en el primer mapa y de momento está respondiendo con un inicio demoledor en el buscar y destruir. Y ahora es su turno para atacar. Si consiguen poner el 4-0, podríamos decir que el mapa está prácticamente visto para sentencia. Pero 5-2 en el marcador, le rompían las rachas. Eso también es un dato positivo para el conjunto de Pushing. Pero es que Felixi también está jugando perfectamente. Los dos jugadores que están tirando prácticamente del carro. 10 kills para ellos. Aguantando, intentando hacer el wild ban. El conjunto de Amelia que les toca atacar. Torres pusheando, acaba de localizar a uno. Alfon que acababa con la vida de Blade. Es una doble que se lleva a Felix y que tradeaba perfectamente a su compañero. Llega Torres por detrás, pero va a ser ronda rápida para Pushing. Necesitaban esta ronda, Uri. La necesitaban, ya no solo la ronda, sino prácticamente limpia. Prácticamente flawless round por ellos. Solo han perdido a un integrante y consiguen recortar diferencias en este buscar y destruir. 1-3. Eso sí, siguen una ronda atacante por debajo en el marcador. Y cuanto antes la pongan, mejor para sus intereses. Si no, van a entrar en una especie de bucle de frustración al no poder anotar una ronda ofensiva. Ronda que acaba de empezar. Nos vamos a ir desde el punto de vista de Piero, que está haciendo un muy buen arranque de mapa. De momento, sin balas al aire, mucha utilidad. Flashes y granadas que no impactan. Piero otra vez en la cámara. 4 para 4 en vidas. Ronda muy clave para el conjunto de Pushing. Romper un poco la velocidad que llevaba los lobos en esta partida. Porque poner 1-4 ya comienza a doler bastante a un Pushing que viene de recordar de hacer un 2-50 a 70. Piero que acaba con la vida de Alfo en la primera de nuevo para Amelia. Pero es que Ferexi está muy bien colocado. Rencor que ni limpia. Otra ronda que puede irse para el conjunto de Amelia. Uri. Está descolocado. Sí, y encima también cae Torres. Se queda solo Zappi en un 1 para 3. Acaba muriendo. Ronda muy buena por parte de Amelia Strays. Y Felexi desde esa esquina, desde esa posición de las cajas. Que no han limpiado ni siquiera. No ha limpiado Torres. Rencor. No, mira las caras, están bastante serios el conjunto de Pushing. Porque no sé si se lo están tomando con mucha calma o no se la están oliendo. O todo lo contrario, se lo quieren tomar con filosofía. Tienen rondas para dar la vuelta. Pero este 1-4, la siguiente ronda es match point. Sí. Map. Map. Mapa. No es partido. Match point. Match point es partido. Es verdad, no, a punto de mapa, perdón. Iba a decir... pero no. Match point, ¿sabes? Ahí lo tenemos. A uno de match point sería la siguiente ronda. Apocalíptico. Don ya dándole el partido a Amelia Strays. ¡Vamos, Amelia! Se noten los colores. Y Piero que consigue nuevamente la primera sangre. La flash que es muy buena. Alfon spoteado, obligado a recolocarse. Y Pushing con inferioridad numérica a falta de 50 segundos para el término de la ronda. Zappi que tiene una posición otra vez agresiva, esperando a que venga la bomba. Piero que acaba con la vida de Torres. Otra vez Piero. ¿Cómo está jugando Piero? Hay un jugador en la zona de la torre. Félix y que acaba con la vida de Zappi encima. ¿Saben dónde se encuentra Alfon? Esto va a ser 1-5. De momento el conjunto de Amelia jugando a un nivel extraordinario. 1-5 Pushing sin fórmulas de contestación. Dos rondas de ataque por debajo. Eso significa que el mapa... Vamos, salvo throw catedralicio de Amelia Strays, el mapa va a ser ganado para los italianos. Sé que van a conseguir poner las tablas en un partido que en un principio podía parecer que iba a ser un 3-0 rápido para Pushing, pero ya estamos viendo que vienen aquí a plantar cara a los lobos para al menos forzar el cuarto, para al menos obligar a Pushing a dejarse un poco más la cornamenta para llevarse la victoria en el día de hoy. Cuidado con el ataque de Pushing que había destinado al punto de alfa. Solo Felixi para defenderlo. Lanza la Semtex. Consigue impactar sobre algún jugador de Pushing. Felixi. Consigue el primero. No puede con el segundo. Es Torres quien tradea. Es un 3 para 3 en cuanto a hombres con vida se refiere. 3 para 2 porque Rencor acaba con la vida de Blade. Piero acaba con 1. Piero con 2. Se queda solo Zappi. Racha de 5 para Piero. Zappi ante el milagro. Zappi que tiene que hacerse el 1 para 2 mientras que Piero está... desnudo en el mapa, acaba con la vida de Sisma. De momento sigue habiendo partido.
Cuidado porque no sabe dónde está, la acaba de localizar. Es uno para uno con la R. Tiene que ir con calma. Sabe dónde se encuentra. De momento, Zappi que se tiene que volver otra vez a recolocar. Pero que está jugando un poco al escondite. 30 segundos restantes. El explosivo que lo tiene localizado. Pero es Zappi quien tiene que ir a buscarlo. No le ha llegado a ver el arma. Con mucha calma y paciencia que está pusheando. Lo ha tenido que escuchar Piero. Es uno para uno. Esto se lo tendría que llevar el italiano. ¡Se lo va a llevar Piero! 1 a 6 en el marcador. Paliza del conjunto de Amelia. ¿Cómo ha jugado Piero? ¿Cómo juega el jugador de élite? Piero haciendo un auténtico mapazo y Felexi de escudero, ¿eh? Vaya mapazo, se acaban de marcar los dos jugadores de Amelia Strays para imponerse 6 a 1 en este buscar y destruir. Quijote y Sancho Panza. ¿Quién es quién? Quijote, Piero. Sancho Panza, Crario. Perdón, Kranil, te quiero, tío. Perdón, es que me ha salido del pecho. Es broma, Sancho Panza soy yo, que también voy, tengo el mismo camino, Uri. Eres un croissant rellenito, de hecho. ¿Croissant? Yo soy un bollo entero. Hostia. Bueno. No te lo esperabas, ¿eh? Ay, pobre Kranil, en verdad le quiero. Pobre le queremos tío, un montón. Es que siempre pilla, tío, pobre sí, tío. Es que siempre soy yo, además. Es que no me lo merezco. Kranil, no te merezco. Bueno, 1-1 en el partido. Amelia que responde con contundencia, ¿eh? Después de haber encajado una auténtica paliza en el primer mapa, en el buscar y destruir han conseguido reponerse y ganarlo 6-1. Por lo tanto, nos vamos a ir a ese cuarto mapa, punto caliente. Diría que era en Moscú, no me hagas mucho caso, no estoy 100% seguro. Sé que el siguiente nos vamos a Raid, un mapa que aparte le gusta a Amelia, pero es que al conjunto de Pushing también, ya lo hemos visto bastante jugar en este mapa. Y el último, el Hardpoint, creo que sí que es Moscú, los dos eran dos Moscú, diría. Pero bueno, no te preocupes porque luego lo repasaremos los mapas y lo acabaremos viendo. El siguiente sí que sí lo tenemos ya predestinado. Es ese Raid donde ya hemos visto cómo dominaba, ¿no? En el primer mapa el conjunto de Pushing. Pero después de este BID, posible que la película cambie, ¿no? Una Amelia, ya no porque Pushing se venga abajo, que lo dudo, sino porque una Amelia se ve reforzado después de un 1-6. Y recordemos que el otro día Pushing acabó perdiendo el bueno, el otro día en el Dream Tournament, me refiero. ¿Cierto? Perdió el control día contra Esficio. Un equipo en el que a priori debería haber ganado 3-0. El control, le empezaron troleando, que si la Bullfrog, que si tal. Palmaron el mapa, pero es que puedes pensar, no, han perdido el mapa porque han troleado. No. Luego en los otros partidos también perdió el control. Podríamos decir que es el modo que más tienen que trabajar este control. Y Raid, sobre todo, que a pesar de que lo juegan mucho, les cuesta cerrarlo. Bueno, hay que aprender a cerrar los controles, que al final la gente se olvida de que es el único modo, ¿no? Solo hay un mapa de control, no pasa nada si ganamos los BIDs y los hardpoint es suficiente, pero bueno, ya te digo, se te envenenan los partidos y lo hemos comentado al principio. Pushing que viene la agresiva a la zona de Bravo, se han colocado perfectamente ya los jugadores, incluso pusheando en la zona de baloncesto. Ha visto uno de los jugadores, Alphonse, se queda bastante tocado, la Sentex es perfecta, hay otra Sentex detrás, tendría que acabar con la vida de su vida, pero con la vida de su vida, ¿eh? Con la vida de este jugador, Rencor, que tradeaba perfectamente la zona de Bravo, que sigue peligrando, finalmente va a caer Zappi, van a tener que cambiar el ataque a la zona de A. De hecho, ya se están dirigiendo al menos a la zona central. Sisma en cocina, no puede escapar de la Krieg de Torres, que le acaba eliminando, aguantando desde dinero el número 5, Piero con una, bueno, Piero con dos, Dios. Intenta buscar la tercera, el número 1, Rencor en este caso le está esperando a la salida. Es Rencor quien acaba con la vida del jugador de Amelia Strays y Pushing, que dispone su ofensiva al punto de alfa, donde ya han tomado el primer tercio. Sisma que se cuela a la zona de toallas, quieren tradear este punto, wow, de alfa. De momento son tres haciendo stack, al menos dos jugadores seguro tomando el punto, pero diría que ya están haciendo el stack y van a cerrarlo en apenas unos segundos. Rotación a la zona de Bravo, donde solo tienen que tomar dos, y la posición clave, ¿quién la tiene? La tiene Félix, y que si fíjate dónde está, está la zona de apartamentos, y que si no saben de su posición, no lo quitan de aquí, podría complicarse mucho. Lo reconocía Zappi. Cuidado, hacía el amago y lo sabía que se le habían pusheado. Así que Pushing va a tradear también, pusheando en la zona de jungla. Se van a colar a la zona de baloncesto, que está respawneando ahí. Cuidado porque el respawn les va a cambiar y ahí está favorable al conjunto de Pushing. Y ahora son dos hombres. Ahí está Torres, que acaba con la vida de Felix, y para quitar esa presión que estaban recibiendo en su propia base los integrantes de la Blue Wave, una nueva oleada va a lanzar Pushing Gaming al objetivo de B. Rencor que cae, Torres también, Zappi, otro más que muere. Se queda solo Alfon, la Sentex que es buena. Le van a ir a presionar y Blade acaba con su vida. Blade que sigue
ganando terreno en la propia base de pushing. 1 minuto, 10 segundos de tiempo restante y 2 vidas de ventaja para Miliestre. Sisma que se encuentra a Rencor, finalmente le va a ganar el duelo. Zappi que acaba con la vida de Sisma. El tradeo de vidas que sigue siendo favorable para el conjunto de los lobos, aunque se van a igualar, ¿no? Finalmente va a ponerse por encima con una vida y se sigue manteniendo. Torres que quería tradear, Blake que venía también para apoyo. Cuidado porque se le está envenenando mucho el partido al conjunto de pushing. Llegaba Rencor para acabar con la vida de Blade. Las kills que no paran de sucederse. Un mapa que se ha vuelto totalmente loco y roto. Son 3 vidas favorables al conjunto de los lobos. Y ojo porque Piero está jugando un mapazo de nuevo. Piero que ha enchufado el monitor en el buscar y destruir. Y ahora ya no hay quien le pare. Acaba de volatilizar a Alfon. Es localizado, pero a pesar de ello sigue aguantando con vida. Sigue manteniendo esa ventaja de respawn para su equipo. 7-9. Torres que está intentando eliminarle, pero no hay manera de acabar con el jugador de Amelia's Trace. Lanza la ofensiva pushing. 3 jugadores que ya han muerto por parte de Amelia's Trace. Y el stack en bravo que se sucede. Zappi pusheándose la cocina. Tierra. Ganando la presión, acabando con la vida de Piero. Podría cerrar aquí el equipo de Pushing Gaming. No va a haber tiempo para que Amelia lo dispute. 1-0 para Blue Wave. Se le complicaba mucho el partido. Recordamos que han pasado de 14 vidas a 7 cuando tenían la ventaja en algunos momentos. Pero esta última ofensiva ha sido muy clave. En la triple kill que ha conseguido Zappi pusheado, que es exactamente la mejor jugada, donde ha sacado las kills claves para que puedan cerrar. Y aquí Sisma reconocía que no tenía ningún tipo de apoyo, que por mucho que llegase no podría ni siquiera adentrarse en el punto. Así que el conjunto de pushing que cerraba un punto muy complicado, un control muy difícil. Vamos a escuchar a los italianos, Amelia's Trace, ¿cómo dirigen esta parte? Estoy en fondo. Uno mid, due. ¿Qué? Por si está en mid, ¿verdad? Fatti, uno fatti. Uno sí, uno mid, uno mid. Due. Uno ferito. Nice, nice, muerto. Muerto, levanti. Nice. Dale, pull. Nascono basket, Sì, nascono basket, nascono basket. Ce n'era uno vivo, però, raga, Basket morto, c'è un basket. Due basket, torno. Questo spero. È proprio una grande pippa questo. Kitchen non tiro. La lasciano subito, la lasciano. Sì, sì, sì. Mercato Kitchen a sinistra. Ora largo Zappi potrebbe essere sopra. Oh, Alfon ho fatto. Sopra. Kitchen. A destra, Yuli. Morto. Nice, Alfon Kitchen. Zappi, largo. Mi hai preso la nade. La Kitchen. Largo itato, Itato Zappi. Nel fronte, vogliamo uccidere con la fronte. Escuchábamos la comunicación del equipo de Amelia's Trace que se comunicaba sin demasiado agobio, intentando mantener la calma en todo momento y han tomado ya el punto de A, 1 minuto 50 segundos para hacer lo propio con el de B. 2 kills que les pueden beneficiar, pero Rencor que se defiende con una triple podría buscar el full team. Le está buscando, también le está esperando el rival en la zona central. Rencor que sigue pusheando, consigue la racha de 4 en su marcador personal. Intenta buscar la quinta, no se lo espera Piero. Muere el jugador de Amelia's Trace, racha de 5 para Rencor, que sigue slayeando a su antojo. Rencor un día más, ¿no? También en la oficina, necesitaba que despertarse y está jugando con la R de Slayer. Se colaba el conjunto de Amelia, que sabe que tiene que tomar la zona central, pero de momento en vidas le sacan 4. Y es muy importante, hay un jugador en la zona de columnas, podría tradearlo. Ahí está Rencor que se lleva la kill, un jugador que le pushea. Cuidado porque viene un jugador por la zona trasera, finalmente va a poder acabar con su vida Blade. La racha que no va a poder sumarla en su totalidad. Torres y Alfon que cerraban la ofensiva del conjunto de Amelia después de esas kills. De momento el partido que sigue bastante tranquilo para el conjunto de pushing por esa diferencia de 5 vidas. Felixi que acaba con la vida de Rencor, la doble que podría ser buena, pusheando la zona central. Zappi que tiene poca información, viene ahora el pushe, acaba con la vida de Blade. Rencor que venía con la primera, también con la segunda, saca la AK de paseo. Cuidado porque Rencor que ha chufado también el monitor, 12-5, podría ser y debería ser el 2-0. Debería ser el 2-0, salvo catástrofe espectacular del equipo de Pushing. Rencor que sigue a lo suyo, sigue a su bola, doble para él, busca la triple en la base de Amelia. Les está cazando por su propio respawn. Tiene a Blade en la zona de arte, intentando escapar el jugador de Amelia's Trace. Le están buscando 3 jugadores de Pushing Gaming y finalmente Salfon, quien acaba con su vida 9 segundos por delante. Felixi que decide ganar terreno en la base enemiga, es su última vida. De hecho, no hay más respawns para Amelia's Trace y está intentando cazar alguna kill más. No va a ser suficiente. Ronda para Pushing, 2-0 para ellos. Pues de la primera que ha sido muy difícil a esta segunda que ha sido limpieza. La defensa parece ser que el conjunto de Pushing
se sienten mucho más calmados, no han tenido ningún tipo de prisa a la hora de jugar. Si te fijas, el control del mapa ha sido constante para el conjunto de Pushing. Y se marcan otra vez el tiempo de la partida a favor de ellos, que necesitaban también consolidarse un poco más. Recordamos que después del bait que han sufrido, un 1-6, bueno, pues ya hemos visto donde pueden tener esas fallas y donde a lo mejor han sido castigados más. Con muchas caras serias estamos viendo. Vamos a escuchar la comunicación de Pushing. Vale, pues mira ya el límite, ¿vale? Voy a salir, va a salir para columnas, ¿eh? Cuéntame de cara, tú. El Vlad de cara, muerto. Límite, me miras, estoy en tiro. Paso, madre, límite lo han matado. No. El de medio, el Piero está un tiro. Arriba Sigma muerto. Vale, está muerto. Me meto, tengo racha si sumo esto, apoyarme. Mata medio. ¿Qué hace? No sé lo que hacer. Me viene Peña aquí. Mira, me cara bien, porfa. Mira, son dos medios, son dos medios, pusiendo. Voy a jugar por rachas, voy a jugar por rachas. Mata medio este, tío. Aparte. Lo mato yo. Un tiro, Piero. Van a arte, cuidado la espalda. Me mata, chavales, back. Era un tiro. Muerto. ¿Dónde está el otro? Tú, en límite, te sube el Sigma arriba. Muerto, límite. Estoy ganando de rachas, tío. No me las saco, hermano. Dobles. Va de cara, tú. El Piero, está tocado, creo. Te doy con la pinza, sí. Muerto, ahora sí tengo rachas, coño. Joder. Lo digo por dónde van. Vale, van pa B y cocina. B y cocina. Suma tú, bro. Voy a meter presión. Vale, tengo uno en la maceta y el Félix iba para cocina, ¿eh? Mata cocina. Tengo racha, ¿por dónde lo queréis hacer? No vayáis por fondo que está el Piero en la maceta, de la pereza. Venid por medio, vale. Tengo racha, vamos para cocina. ¿Ganamos cocina? Vale. Sí. El éxito cago en cocina. Vale, te apunto cocina. Dale dobles. Gano yo ahora de cara. La comunicación de Pushing, en la que sobre todo Rencor intentaba centrarse en conseguir esas rachas de puntos que por fin ha conseguido. Ha costado, pero se las ha sacado. Las tiene. Las dos. Va a hacer uso de la artillería, intentando limpiar la zona de cocina por donde anteriormente ha muerto Zappi. 19-16 en cuanto a vida se refiere. 1 minuto y 15 segundos por delante. Rencor, que jugaba rachas, va a poder acabar. No, finalmente Play que le hace el duelo. Acaban con su vida. Piero que venía para el apoyo. Torres que acaba con el primero. Hasta a punto de acabar también con la vida de Blade, pero se tienen que reposicionar de nuevo. El conjunto, en este caso de Pushing, les están limpiando por todos lados. Y me daba curiosidad la calma y tranquilidad. Y sobre todo la pereza que daba la sensación de Alfon, en este caso, en los careos. Parecía que como que le costase contra este equipo. Y de momento se están tomando con calma, pero se está saliendo bien. La racha que es perfecta, Auri. La racha que es muy buena. Y además Zappi, que ha ganado toda la zona de la cocina. Le caen las stuns, le cae de todo. Seguía aguantando con vida. Quienes no aguantan son Torres y ahora mismo Rencor tampoco. Triple por parte de Amelia Strays, que hace limpieza de la agresiva de Pushing Gaming. 27 segundos por delante. Agresiva otra vez la oleada de Pushing, que consigue la doble kill para ganar terreno en B y parar el crono. Felexi que se defiende, triple para él. Uno para uno, Felexi contra Alfon. Llega Sisma desde la cancha de baloncesto. Alfon, que no puede ganar el duelo. Se mantiene Amelia Strays, que puede ganar la ronda. Debería ganar la ronda a falta de 15 segundos, a no ser que hagan un pusheo monumental. Zappi que ha caído en la zona central. Está muy lejos de momento Rencor. Tiene que cruzar a lo Usain Bolt. Correr los 100 metros lisos. Lo tiene complicado. Consigue la primera kill. Sisma que también acaba de caer. Es a manos de Terros. De Torres, iba a decir. De Rencor, que podía llevarse la ronda. Torres que ha caído por delante. Zappi. Viene también por el apoyo. Zappi que venía. Zappi en la zona central. No puede acabar con la vida de Felixi. Pero quedan pocos jugadores. Solo queda uno. Solo queda Felixi. La puede liar el nuevo jugador de Amelia. Rencor, que estaba tumbado. Lo reconoce. Se da media vuelta. La acaba de localizar. Felixi jugando en la zona de dobles. Pero esto va a quedar aquí. Pushing que cierra una ronda que se les complicaba mucho, pero el conjunto de Pushing finalmente van a poder cerrar. Le ha costado muchísimo a Pushing ganar las rondas, sobre todo las rondas ofensivas. Lo ha conseguido 3-0 en el marcador. Pero sufriendo, ¿eh? Y les ha costado, teniendo en cuenta que Sisma estaba jugando muy mal. Ha jugado este mapa y porque le ha costado Rencor, mucho entrar. Y porque Rencor ha hecho esa última jugada. Sí. Que si no... La doble kill de Rencor al final ha sido... Casi triple. No, ¿ha sido doble o triple? La de... ha matado el de Tiki y el de Carretilla. Exacto. Y luego el de Moni le ha matado. Ha llegado el tradeo. No, ha sido la kill de Felexi. La doble kill de Felexi para defenderse. Uh-huh. Y luego ha sido la doble kill de Zappi en cocina.
para quitar la presión de Moni. Cierto, cierto. Para quitar la presión de Moni. Cuando llega Zappi en medio, correcto. Y luego viene el apoyo de Alphon en el punto. Exacto. Bueno, vamos a hacer un repaso. Mira, Checkmate será el punto caliente que veamos después. Repaso hasta ahora. Los hardpoints dominados por parte de Pushing. 250-70 en el primer punto caliente y en el control 3-0. A pesar de los ataques que les costaba mucho más, pero han conseguido cerrarlo, que es lo difícil. Y a diferencia del Beideuri, que hemos visto una Amelia sobresaliente. En Checkmate, precisamente, que es donde nos vamos a ir ahora, pues en el Buscar y Destruir ha sido un 6-1 para los lobos de Amelia Strays, para esta organización italiana de jugadores italianos también. ¡Qué casualidad! Que vuelven a Checkmate para intentar forzar el quinto. En este caso, el cuarto mapa va a ser un punto caliente. Lo que sí que hemos visto que en los respawns, Pushing de momento está siendo superior. Sí, Pushing está siendo bastante superior en el respawn por ahora. Así que vamos a ver si mantienen el ritmo, sobre todo en este respawn, y vemos otro partido como el principio. O no, nos vamos a quinto mapa porque Amelia está siendo, quieras que no, dices, este control lo has ganado 3-0. Pero se te podría haber ido los dos ataques tranquilamente porque habéis estado a nada de perderlo. Exacto. De hecho, la última ha sido un 3 para uno contra Felixi. Que Felixi se ha llevado la kill de Rencor. Torres estaba en Tiki y Zappi venía para el apoyo que estaba mirando Vázquez. Y le han ganado la última ronda gracias a... Ha habido varias jugadas clave, pero la doble de Zappi en cocina para quitar la presión de Moni ha sido fundamental para que pudieran parar el crono y en ese momento cerrar la ronda. Y aparte no tenían más respawns, así que ha sido fundamental en este momento de la partida. Ahora en el punto caliente ya sabemos que los respawns son más importantes que en este, aunque los importantes... El control tiene importancia en los respawns. Hay mucha gente que dice, bueno, no, que solo puedes cambiar de esquina, de lado. Bueno, más importante de lo que crees, sobre todo de cara a rotaciones. Pero en los hardpoints, quien no tiene el respawn, seguramente el punto pues no lo puedas ni oler casi. Pues empecemos con este Checkmate. Cuarto mapa. Podría ser el último si se impone Pushing Gaming, que de momento empieza sumando los segundos iniciales. Doble para ellos. Triple para Pushing, doble para Zappi. Rencor que va a ir a directamente a comer a Sisma, que se defendía desde el God Heady. Amelia Strays que responde con una doble, intentando disputar un poco unos instantes que les pueden venir muy bien. De momento disputar no han disputado nada, pero eso sí, el respawn sigue siendo favorable para el conjunto de Amelia. Supongo que eso también es importante para ellos. Sisma que se intentaba colar, Alphon venía para el apoyo, acaba con la vida de Sisma. Zappi que vuelve otra vez a colarse, jugando con la AK-74U. Y tiene que adentrarse sí o sí uno de los jugadores. Es Torres de momento consiguiendo la primera kill. Reconoce dónde se encuentra otro jugador. Pero mientras tanto, 43 puntos para Pushing. Limpieza absoluta del equipo. Van a sumar incluso los últimos segundos del primer hardpoint. Paliza que se está llevando a Amelia en este momento. Y lo decíamos, ¿eh? Ojo ahora con Torres. Había nacido en hormigón, ha pusheado larga y se ha colado por el segundo punto caliente consiguiendo la doble que cambiaba el respawn y le favorecía a Pushing Gaming, que va a superar ya los 60 puntos en el marcador, a no ser que se cuele Felixi. Conseguía la kill sobre Torres dentro del punto caliente. Harpoint que está en control de Pushing Gaming. Uno para uno en el punto. Esperando Sisma que lleguen los apoyos de sus compañeros. Blade que se está colando por el centro del mapa. Nadie le tiene spoteado. Nadie le tiene localizado. Sigue aguantando Blade. Sigue buscando alguna kill. Ahí está. Kill para Blade. Clave, doble para Blade. Cada equipo. Uno para uno. Clave que se lleva Blade. Acaba con la vía de Torres. Zappi que llega al tradeo, uno para uno dentro del punto caliente. Zappi contra Piero, Zappi con una, Zappi con dos, le deja muy tocado, saca la Yamati y acaba con su vida. 78 en el marcador, 13 segundos que se podría adjudicar Pushing Gaming para ampliar todavía más la ventaja. Estos últimos 8 segundos se lo va a regalar, pero la mayoría de los puntos los ha sumado el conjunto de Pushing. No solo eso, sino que el respawn llega muy tarde para cambiarlo a Amelia. Blake que la había hecho perfecto, pero quien la había hecho bien ha sido Zappi con esa doble. Vamos a escuchar a los italianos en este punto porque tiene que ser clave para ellos. Marte, Rancor. 4 repito. Sobre Nil. Alphon muerto, Alphon muerto, es un altro Nil, nice. La 21 all'angolo. 21. 21, 21, raga, 21 largo. Una front B2. Largo destra, 21. 21 sopra, morto. Morto Nil. Morto Nil, nice. OP4, si butta Nil. Ah. Vado nuova. Cioè vado aereo. Sparato mai quello, Nico, sparato mai. Nessuno, raga. Ok. Rimango un attimo 21. Una nuova. Mark One City 9 Zappi. Infatti Alphon 21. Torna sopra aereo. Sì. Contiene il giallo. Guarda il suo sotterità. È il nuovo già. Pusha. Pusha davanti? Ok. Sì. Chi ha pushato davanti al nostro, raga? V2.
A la destra va aéreo, Rancor. Muerto Zappi, nice. Muerto Zappi. Danny. Sotto alo. Sotto alo. Miren in due, uno weak, uno weak. Nascopi due, nascopi due. Muerto Alphon. Vale. Rancor, one. Altro il nostro, raga. C'è al loro. Vado sott'aereo. Molto avanti. Dico un attimo, prendo aereo. Sotto aereo, Alphon, uno. Zero, Torres, front, un colpo Torres. Allo destro, via. Morto Torres. Dopo alo, dopo alo. Ho pushato front, uno. Parto Zappi alla spawn. Front Rancor, front Rancor. Escuchamos a los italianos con bastante calma, al menos uno de los jugadores que sí, que estaba intentando darle intensidad, pero tampoco vemos esa intensidad que nos tienen acostumbrados los equipos españoles, Suri, y el conjunto de Pushing, que intensidad, sí o no, están ganando este partido de nuevo de paliza al Hardpoint. En los puntos caliente, al menos están pasando por encima, 138-22, Piero que intenta la disputa, intenta rascar alguna kill, de hecho es una triple para Melias, 3-1 para 1 en el punto caliente para los últimos segundos, va a ser contra Rancor, Rancor que se esconde, no le quiere asomar, Piero que le está buscando, pero Rancor que asoma y le dice chao, chao, hasta luego compañero, 144-32, se activa el punto caliente de las maderas, donde está emplazado Amelia Strays, Felix aguantando desde sus interioridades y Torres, que acá, el récord, perdón, que está con racha de 7. De hecho, diría que ya tiene rachas de puntos, tiene la artillería y está buscando el misil de... Cuidado con Piero, finalmente va a poder acabar con su vida el misil que no va a llegar, pero Rancor otro día más. Es que es muy difícil quitarle el MVP, aunque han empezado muy bien Zappi y Alphon, pero esta vez este último hardpoint no está siendo su mapa, está siendo más de Torres, que se le da bastante bien este chainmail, lo hemos visto. Moviéndose Félix y por el punto, intentando sumar los últimos segundos de este último hardpoint, pero el control de la zona central la tiene otra vez Pushing. El primer hardpoint que se va a activar en apenas 5 segundos y van a poder volver otra vez a sumar. Recordamos que han sumado 50 puntos nada más empezar el partido. Y todo lo que ha sumado Pushing en el primer hardpoint es lo que ha sumado Amelia Strays en toda la primera rotación. La paliza está siendo descomunal. Zappi que acaba con Sisma, solo Blade por la zona del punto caliente. Torres que se olía la posición, acaba siendo Rancor quien acaba con la vida del integrante de Amelia Strays. 172-56. Amelia que intenta limpiar el punto caliente desde las afueras. La kill de Sisma que puede abrirle la brecha para conseguirlo. Triple para los italianos. Solo quedaba Zappi por la zona. Estaba fuera del avión. Es Amelia Strays, es el cuadro italiano quien consigue sumar unos puntos que pueden ser buenos para ellos, pero tienen que empezar a ganar terreno en el hardpoint siguiente para recortar todavía más diferencia. Es decir, por mucho que sumen aquí, tienen que aguantar el siguiente. Cuidado porque se están colando el respawn que podría cambiar. Felix y la primera. Felix y que ha estado a punto de conseguir la segunda, pero era Alphon quien está aguantando. Hay un jugador más que se está colando. Es Sisma, que la kill la tiene que conseguir sí o sí. Vamos a escuchar a Pushing en estos momentos del partido. El respawn que los tienen ganado y el mapa que pinta muy bien para ellos. Os digo por dónde va. De punto te puedes salir. Tres larga y uno fondo, tres larga y uno fondo, tres larga y uno fondo. No más, avión, avión. Larga, avión y fondo. Madre, este era el mío, creo. Apóyame, 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 Alphon. No hace mal, No más. Fondos en punto. Tengo racha, ¿la pego? Pégala, sí. Estamos un poco lejos para pegarla. Pégala, la pego ahora. Segundo. ¿Qué hace? ¿Qué hace este tío? Felix y pushea, tío. Mata, mata. ¿Dónde está pusheado? No sé, en larga, no sé qué ha hecho. Feles y un tiro, Feles y un tiro en punto. Está en punto. Hola tío, estuviese en punto. Muerto. Nacen allí, ¿no? Sí. Sí, muerto. No, con vosotros. Joder, sigan en naranja, tío. Hacía en P5 alguno. Arriba la vida en un tiro, muy tocado. Un tiro punto. Arriba la ala, arriba la ala, arriba la ala. Voy para izquierda contigo, Alphon, aguanta. No, voy arriba, bien, yo de primera. Nata larga. Muerto el Feles y este. Punto. A la izquierda, muerto Piero. Y mientras escuchábamos a Pushing, superaban ya la brecha de los 200 puntos. 210-77, activándose el tercer hardpoint y ganando nuevamente la rotación. Doble para el equipo de azul. Es una doble por parte de Amelia Strays, que se quiere defender, que quiere pelear aún el partido. Felexi que acaba con la vida de Zappi desde las alturas, desde el top del avión. Otra kill para Sisma, que se pushea en la zona de larga. Es el cuadro italiano quien recorta diferencias, pero es una desventaja demasiado amplia. Es muy grande la desventaja en los puntos, que es verdad que sigue sumando al conjunto de los lobos, pero a pocos puntos que vayas vendiendo y vayas regalando, el conjunto de Pushing que lo puede cerrar. De momento van a maquillar el resultado, al menos maquillar la diferencia que había y con el sueño de hacer la remontada,
219-99. Félix sí que caía a manos de Zappi. Zappi que no lo escuchaba en el mixón. Era el único que no he escuchado en ningún momento. Con mucha concentración, pero poca información por parte de Zappi. De momento, Amelia Strange que se hace fuerte en el siguiente hardpoint. Tercer hardpoint para ellos. Rencor que llega para el apoyo con el AR. Intentaba sacar alguna kill. El punto que está en tierra de nadie. Piero que acaba con la B de Torres. Protagonista absoluto en el conjunto de Amelia. Quien está haciendo que sea al menos el equipo que siga vivo. Y la diferencia que se va recortando, Uri. Se va recortando. Siguen siendo más de 100 puntos de desventaja. Pero es Amelia Strange quien está con el control del punto caliente. Tiene el respawn bueno de cara al siguiente punto. Y cuidado porque el mapa aún no está sentenciado. Remontadas más grandes hemos presenciado. Amelia Strange que lo sigue combatiendo. Blade que acaba de tener el peor timing de su vida. Pushing que consigue hacer el retake del hardpoint y ganar el respawn de cara al hardpoint de maderas, donde todo podría decidirse, donde podría cerrar el encuentro. Pushing Gaming que sigue defendiéndose con una triple, consigue limpiar el punto el equipo italiano para rascar, para arañar unos puntitos. Se activa el hardpoint de maderas, 237-128. Rencor que tiene que aguantar estos últimos 10 segundos desde la lejanía, pero va a ser bastante complicado para Amelia retomar esto. Van a poder cerrar esto aquí. El conjunto de Pushing, una vez más, haciéndose fuerte, una vez más, haciéndose fuerte. Pushing que no ha sufrido mucho. Amelia Strange, que evidentemente nos tiene que enseñar una mejor cara de su moneda. Tiene que despertar Amelia Strange, un equipo que a pesar de no estar entrenando juntos, es un roster que todo el mundo pone en el top 4 o 5, porque es un equipo que es, por skill individual debería estar en la parte media o alta de la clasificación. Con este equipo, ahora mismo, Piero es el mejor sin duda. Sí. Blade tendría que acompañarle más o menos del mismo nivel. Uh-huh. Aunque Blade ha tenido mapas que dices, no has hecho. Pero te voy a decir, a mí veteranos me está gustando más que esta Amelia. Bueno, veteranos que está en crisis, ¿eh? Evidentemente, si siguen manteniéndose como está, a priori esta jornada van a jugar igual. A priori. Pero a mí, veteranos, como conjunto, me estaba gustando más que Amelia, de momento lo he visto, ¿eh? Pues tiene que despertar Amelia Strange si quiere entrar en esa pelea por los playoffs de cara a la fase final. Pero vamos a recordar, Don, cómo han transcurrido estos mapas, estos cuatro mapas que hemos tenido en el duelo entre Pushing Gaming y Amelia Strange, que ha sido de claro dominio azul en los modos de respawn, 250-70, 3-0 y 250-128. Eso sí, Amelia Strange que respondía en el buscar y destruir en el segundo mapa, ganándolo 1-6. Ahí está, ya sabéis que ha sido un BD bastante desastroso para el conjunto de Pushing. Supongo que ese mapa, pues el Checkmate, no será su mejor BD dentro de lo que cabe. Y que tendrán que entrenarlo mucho más. Express seguramente no era el mapa que iban a escoger en ningún momento contra este equipo, porque ya hemos visto lo que pueden hacer. Express y Miami son los dos mapas estrella de Pushing en el buscar y destruir. Y los han evitado bien, ¿eh? Lo sabían los jugadores de Amelia Strange, que no han puesto ni uno ni el otro. Pero Apocalypse también es un mapa que han piqueado alguna vez el conjunto de Pushing. Entonces, sí, sí, sí. Supongo que han ido a lo que les gusta a ellos jugar y al final pues se han encontrado lo que tienen. ¿Sabéis lo que tenéis que jugar vosotros ahora en el chat? Pues evidentemente con la exclamación Master Division. No hay que ir mucho más lejos. Amigo Uri, en italiano, ¿me lo podrías decir? En italiano yo no sé. Yo no capisco italiano. Así que lo vamos a decir en español. Exclamazione en spaghetti. Masters Division. Ahí está. En el chat para participar. Exclamación Masters Division, no hay mucho fácil. Más. Exclamación Masters Division. En italiano, pues Google Translate, chavales. Siempre que veo, giro la cabeza izquierda y veo las monedas de Codpoints, me viene a la cabeza la moneda del Bitcoin. Uri es trader. Haz como Uri, sé tu propio jefe. Bitcoin, chicos. Pues ay. Es buen momento, ¿eh? Es buen momento. Para poner exclamación Master Division. Master Division y llevarte unos cut points. Ahí está. Y también te doy un Bitcoin dentro. Bueno, si pones eso, que sorteas un Bitcoin. Un Bitcoin. Bueno. Bah, me pongo 500.000 cuentas. ¿Ahora mismo en cuánto está el Bitcoin? 50.000 aproximadamente. 46.47. Euros. Quien tuviera un Bitcoin en su tiempo, ojo, ¿eh? Bueno, yo tengo un par. En mi hucha. Exclamación Masters Division, gente. ¿Quién sabe? A lo mejor repartimos un Bitcoin en este sorteo. Nunca lo sabréis. Nunca lo sabréis. O sí. Pero si gana Hexe, ya te digo yo que no. Ya te digo no. Ya te digo no. Hexe, no puedes participar. Recordamos, 20 segundos. Nos queda poco tiempo, chavales. Comenzar. Y chavalas, comenzar a apuntar exclamación Masters Division. Me queda menos violento decir chavales que chavalas, tío.
Perdón, era un comentario sin nada. Random, o sea, random, pero random. Dicho, lo he pensado y lo he tenido que soltar. Me lo dice el psicólogo. Pues ahí está. Ya tenemos el fin de la cuenta atrás. Vamos a salir de dudas. Vamos a ver quién es el ganador de este segundo drop de COD Points. Va a ser Decicot. 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 Este juega al COD seguro. Tengo dudas, ¿eh? Yo creo que juega al Pro Evolution. Al Pro Evolution. Cuidado el año que viene. Cuidado el año que viene. Superliga. Superliga. Vale, Deci, compañero, ganador del drop. Mañana se te van a poner en contacto vía susurro en Twitch. ¿Te suena esa persona? ¿Que se va a poner en contacto con él? Sí, me suena. ¿Ah, sí? Lo conozco muy bien. ¿Lo conoce muy bien? Sí. ¿Duermes con él? Sí. Perfecto, ya lo sabemos todo. Dormimos Uri y yo juntos. Vamos a ver quién es el MVP de este partido. Yo creo que hay dos claros y creo que hay uno clarísimo en este partido. Un día más. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Torres. Récord. Tiene toda la pinta de que hay dudas, ¿eh? En quién va a ser el MVP del día de hoy. Cuando escuchas a un tío decir, hostia, tío, que no me saco las rachas, que me queda, que lo he intentado dos veces y no lo he conseguido. Eso significa que has estado más a uno de sacarte las rachas. Es que Rencor ha ido volando. En el primer mapa no lo sé, pero en el control y en el checkmate de punto caliente iba volando. O sea, sí, sí. Rencor ha hecho lo que ha querido. Literalmente, además. Así que ya lo... Y ya eso lo, que ya Torres también ha jugado espectacular, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Torres ha jugado a un nivel increíble. 50-50 el chat, que de momento está votando. Recordar que es Deportivo quien escoge el MVP, evidentemente con una información que nosotros no tenemos a priori. Bueno, nosotros nos guiamos si las en tenemos, sensaciones. Exacto, nos guiamos más por lo que vemos, porque al final no estamos viendo la kill feed todo el rato, estamos viendo la pantalla. Muy bien, ¿eh? No he dicho mal en ningún momento. Ahora lo has dicho bien, ¿eh? Pero ya no lo he dicho mal. No, pero ahora has hecho la pausa para... Ya lo pienso. Asentarlo. Mis neuronas comienzan a hacer un poco de... Tim, pim, pim. Comienzan a chocar y dicen, hostia. Hostia, vamos a decir trofiz. Bueno, el chat que se ha decantado por Rencor, 75% para ¿y él. ¿Y quién va a ser? Y el MVP va a ser el que resurge de sus cenizas. ¿Cómo, cómo? ¿Que no te escucha, Uri? ¿Qué dices? Chaval, te reviento. Pues efectivamente, Rencor MVP, resurgiendo de sus cenizas, como decía el vídeo de promoción. ¡Resurge de sus cenizas! Con la voz. ¡Ay, velocidad a tope! Ahí está, Rencor que se lleva el MVP y que aparte, después de lo que ha vivido este fin de semana, dejó un mensaje. Tú pusiste la foto, yo puse la frase. En plan, sí. Pusimos yo la frase y tú la foto, así que pusimos exactamente de ese momento. Y es que la frase estaba pensada para él. Estaba para él. Estaba pensada literalmente para él. Lo pusimos literalmente a él estaba por pensada eso. Para él. Y aunque el KD de buscar y destruir es un poco one shit, pero no pasa nada, Rencor 1,84 en los respawns. Right. I'm English now. Spectacular. It's now. El inglés de Oxford de Don de Gentes. All right. Sabéis, chicos. ¿Sabes qué? Esto, cuando escucho el all right así, me viene a la cabeza Pitu. All right. El de CSGO, que hace fancast de... Bueno, fancast no. Ya castea profesionalmente. Bueno, in your channel. Vamos a ver a Rencor, que lo tenemos por aquí. Va a ser el entrevistado de este increíble... Bueno, te voy a decir una cosa, Rencor, lo primero de todo. Vaya emoción, espectacular motivación con los Mixon que os hemos escuchado. ¿Qué pasa? ¿Estáis dormidos hoy? Que os veo muy tranquilos a todos. Nada, no sé, es como que no nos apetecía jugar el partido y no sé, lo hemos jugado por jugar. Menos mal que eran un rival así más o menos asequible. Pero vamos, que para las siguientes jornadas o se espabila o nos van a meter de hostias. Esa es la actitud. Mañana empezáis con la Challenger Elite en este stage, que no sé si os esperabais la clasificación, pero... Enhorabuena. Primero todo enhorabuena. Enhorabuena. Pero lo último, ¿qué se os pasó por la mente? ¿Cómo os afectó el momento de impasse entre el tercer y cuarto mapa del último partido, cuando surgió todo lo de Torres y demás? Pues fue, más que nada, yo creo que la palabra es pereza, porque literalmente, me acuerdo de ese partido, o sea, no lo puedo hacer muy de este, ya si lo hacemos una ronda 12 lo explicaré más extendido, pero para resumirlo, ¿vale? Nos pidieron que hiciéramos el método este de Liuti para que tú reinicias el PC y se ve todo lo que haces grabándolo con el móvil en Discord con ellos, y hubo uno de su equipo que no lo hacía, y bueno... O sea, la gente que haya jugado contra ese chaval sabe que lleva chetos y lleva mierda. Entonces,
del tercer al en el tercer mapa, que fue lo que dices tú, Uri, Torresa estaba jugando que flipas y no sé qué, y le dijeron, tú, ven otra vez. Y lo volvimos a hacer, y al final el chaval, después de tardar 15 minutos más, empezó el partido. O sea, me acuerdo que ese partido estuvimos 3 horas para jugar un partido entero y nos dio una pereza increíble. Pero bueno, lo conseguimos solucionar. El chaval, al final, haciendo la prueba en el tercer mapa, sabíamos que el cuarto mapa iba sin chetos. Fue así porque se hizo 3.000 de daño cuando normalmente se hacía 7.000. Y bueno, pues ganamos, muy felices por haberlo hecho. Sabíamos que teníamos el nivel para hacerlo. Y pues nada, junto con Mavericks y War, un orgullo para España, ¿no? Que estemos 3 equipos españoles en la máxima competición europea. Totalmente. Es que estamos hablando de que son 3 rosters completos españoles. ¿Eh? Mm. 3 rosters completos españoles. 12 de los 36 posibles. 8 por 32. 8 y nada, fue eso. Muy rápido, la verdad. Ah, es una locura lo que habéis conseguido y ojalá poder narrar en castellano. Ojalá poderos traeros aquí, pero ya sabemos que es complicado mañana que empezáis. Son 4 partidos al mismo momento, si no me equivoco, sí. Donde solo se ve uno de los partidos. Rencor, me gustaría preguntarte, ya no solo de cada Masters Division, porque esto siempre lo decís, top 1, queremos a nivel europeo, ¿qué posición os veis? A ver, nosotros lo que aspiramos 100% en el Elite, que queremos intentar, es quedar entre los 4 primeros para permanecer en la liga. Creemos que, igual que ha dicho Uri, que ha hablado con Eric, nosotros también creemos que tenemos posibilidades de quedar top 4 por los equipos que hay ahora mismo en la Elite. Y creo que si jugamos bien y eso, se puede conseguir. Otra cosa es ya después el tema de los partidos y tal, que ahí todo el mundo va a muerte y es muy complicado ganar porque están, como digo, los 8 mejores equipos de Europa, pero nuestra aspiración es esa. Obviamente ganar los playoffs y todo eso, por supuesto, pero si podemos mantenernos y no tener que jugar el próximo quali, que como ha dicho Uri, van a haber equipos muy potentes, mejor. Pues la mayor de la suerte de Rencor, lo sabes de sobra, lo sabéis todos, que se os va a bancar a muerte. Desde aquí. Así que... ¿Desde nuestras casas? Sí. ¿De momento? Esperemos que algún día sea desde plató. Rezaremos. Nosotros lo agradecemos, ¿eh? Que a lo mejor desde fuera parece que Maverick sea así el favorito español, pero sí que es verdad que vosotros nos dais mucho apoyo también a los dos equipos. Bueno, y a Clash, por supuesto. Pero que es de agradecer que entrar al siguiente. Que es de agradecer que se apoye a todos por igual y no se haga uno más que otro, la verdad. A ver, es que había un momento que, durante la temporada, que lo podía parecer que era full Rams en aquel momento... Porque era el equipo que estaba arriba y podía aparecer, ¿no? Un día Torres me abrió por privado y decirme que gracias por apoyarnos y tal, que él se pensaba que solo apoyaba a War, a Rams en aquel momento. A mí Torres no me ha dicho eso, ¿eh? Y siempre estoy diciendo pushing top 1. Torres, aquí no me hables. Se apoya a todos por igual y esperemos, os deseamos el mayor de los éxitos, tanto a vosotros como a Mavericks, como a War, obviamente, en este tercer stage. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Por pasarte, Rencor. Adiós. Bueno, evidentemente supongo la cabeza la tienen también pensando ya en el día de mañana, es un día importante, cansado del fin de semana que han tenido muchos partidos por delante, aparte la presión del último partido que ya se vio, que era un partido pues que se alargó más de la cuenta, por lo general acabaron a las 11 de la noche, bueno, fue bastante drama, pero ahí está el equipo de la Élite, hoy no ha habido ningún tipo de sorpresa en los partidos que hemos tenido el día de hoy, ha sido... lo que esperábamos, un 0-3 para el conjunto de Mavericks, un 3-1 para el conjunto de Pushing, los dos equipos que se han clasificado para adelante. Y ojo, porque este jueves llega el jueves llamado Crisis. Llega el jueves del dropeo de Coinbase con Dark Pirates contra Clash a las 6, a las 7 el partidazo de la jornada. Veteranos contra Paragon, los 4 equipos que no están pasando por el mejor de sus momentos y van a tener que dar un paso al frente para reengancharse en la clasificación. Esto ha sido lo que nos ha deparado en el día de hoy. Decías que no ha habido sorpresas en los ganadores, pero sí que habrá una sorpresa ahora mismo. ¿Ah, sí? Pero nosotros, que nos vamos a ir, vamos a dejar a la gente que lo disfrute. Gozarlo. Eso sí, os esperamos el jueves.